Hola amigos, aquí me tenéis recogiendo las cámaras que hemos estado utilizando durante varias semanas para grabar al que va a ser nuestro protagonista de hoy. Cuando llegamos aquí, hace varias semanas ya, a este roquedo de alta montaña, lo hicimos buscando al topillo nival. El topillo nival, que es una especie de micromamífero, es un pequeño roedor de alta montaña que en nuestro país solo habita en las cordilleras más altas de la península ibérica. Sin embargo, al final el verdadero protagonista del vídeo de hoy, aunque sí que vais a poder ver también al topillo nival, por supuesto, pues ha resultado ser un pequeño intruso, porque siempre que veníamos a un sitio como este buscando al topillo nival, se nos colaba este simpático personaje, el lirón careto. El lirón careto, que es una especie frecuente en muchos de nuestros montes mediterráneos, desde el nivel del mar hasta zonas de montaña, pero que sin embargo, en toda la literatura científica que habíamos consultado, pues habíamos visto que solo llegaba hasta los 1500 metros de altitud. Hoy lo vais a ver aquí, viviendo tranquilamente en este roquedo de alta montaña a 2300 metros de altitud, en el que será posiblemente el récord altitudinal que haya podido registrarse para esta especie. Cuando la primavera está bien entrada y las nieves han ido retirándose ya de la alta montaña, nosotros vamos a iniciar una ascensión hacia esa zona en la que ya no crece un árbol, esa zona de piornales y de rocas en las que el arbolado da paso a un tipo de vegetación adaptada a la nieve, al frío, a una alta insolación en verano y a largos periodos invernales en los que se encuentra completamente cubierta por una espesa capa de nieve. Nos proponemos localizar y filmar al topillo nival, para que podáis ver a este peculiar micromamífero que solo vive en las montañas más altas de la península, en la cordillera Cantábrica, en los montes de León, en los Pirineos, en la Sierra de la Demanda, en el Sistema Central, y que tiene una población también muy al sur, en Sierra Nevada. Y en estas sierras, el topillo nival vive ligado a las zonas de roca, a los pedregales y a los canchales en los que se refugia. En estos días suben hasta los piornales muchos aláudidos, como esta alondra totobía que encontramos cantando para marcar el territorio en el que está criando. Los aláudidos son aves que se han adaptado a criar en todo tipo de lugares desprovistos de arbolado y que realizan sus nidos camuflados en pleno suelo. Muy bien ocultos, pero completamente vulnerables a la depredación de mamíferos, de otras aves o incluso del perro suelto de algún caminante inconsciente que acertara a pasar por aquí. Ceban los padres incesantemente a los pollos, pero no solamente se encargan de traerles infinidad de larvas, de gusanos y de otros insectos, sino que deben también retirar cuidadosamente los sacos fecales de los pollos para no dejar ni el más mínimo rastro olfativo que pudiera delatar su presencia al zorro, a la garduña o a cualquier otro depredador. Entre las rocas en las que estamos buscando a los topillos nivales encontramos una interesante vegetación rupícola y de alta montaña. Plantas como esta siempre viva, que vive entre las grietas y que no va a florecer hasta bien entrado el mes de junio. El Cerastium gibraltaricum, la Ormatophila espinosa, en nuestra ascensión llegaremos a las cotas en las que la nieve todavía se está derritiendo en estos días. Y bajo la nieve, junto a rocas y canchales, van a ir poco a poco reverdeciendo los prados de alta montaña. Prados que durante la primavera y el verano van a albergar a una interesante comunidad de animales y de plantas.
flores de montaña como las gencianas, las verónicas, los ranúnculos y las primaveras, la Primula elatior, típica de las praderas alpinas. Llegan aves como la collalba gris, que ya vimos en el vídeo que dedicábamos a este género de aves, las tarabillas, que habitan en todo tipo de matorrales a muy diferentes altitudes, los escribanos montesinos, los pardillos, el colirrojo tizón, que nidifica entre estas rocas a más de 2.000 metros y que está capturando saltamontes en la alta pradera de montaña. También podremos ver en la distancia al águila real, que en esta época del año tiene ya a sus pollos nacidos en el nido. Y nosotros comenzamos a encontrarnos ya con los indicios de la presencia de esos pequeños mamíferos que viven entre estas rocas. Lo que vamos a hacer en un principio es colocar cámaras de fototrampeo en diferentes puntos para ver si conseguimos localizar al topillo nival. Una pequeña cantidad de atractivo alimento y pronto vamos a poder comprobar qué animales habitan estos lugares. Fijaos, aquí tenemos ya al topillo nival. De tamaño algo mayor que un ratón de campo, con el pelaje grisáceo y las partes inferiores completamente blancas. Han estado viviendo todo el invierno sepultados bajo la nieve en estas rocas y ahora salen a alimentarse y a reponer su grasa corporal. Aquí estamos viendo cómo los topillos nivales salen muy tímidamente de su agujero y se esconden enseguida en cuanto detectan la más mínima vibración o sonido en el entorno. La pareja de colirrojos tizones que andan por todo el roquedo donde están haciendo su nido pasan también por delante de nuestras cámaras. Y hasta el chochín, que no para de cantar junto al arroyo, se deja ver por aquí porque tiene su nido en el agujero de una roca cercana. Pero en cuanto cae la noche, nos sorprende un habitante verdaderamente inesperado a estas altitudes, el lirón careto. De hábitos mucho más nocturnos que el topillo nival, lo encontramos conviviendo con los topillos nivales en los mismos lugares que estos, siendo los lirones probablemente potenciales depredadores de las camadas de topillos. Aquí vemos a un topillo nival que sale a cortar hierbas para llevarlas a su refugio, seguramente preparándolo ya para la cría. Han sido muchos los lugares a distintas altitudes en los que hemos encontrado al topillo nival, pero en todos ellos siempre nos apareció también, invariablemente, el lirón careto. Pero nosotros queremos que podáis ver a estos animales no con la pobre luz infrarroja de estas cámaras trampa, sino a todo color. El reto es conseguir imágenes de estos micromamíferos en alta definición, para lo cual es imprescindible contar con una tenue iluminación y conseguir además que los animales no se extrañen de ella. Lo que vamos a intentar es aprovechar esas noches en las que la luna tiene una mayor intensidad lumínica para intentar que a los animales les resulte natural una cierta iluminación, como si fueran los rayos de luna que se cuelan por entre las rocas. Una vez instalado todo el equipo, ya solo nos queda esperar la llegada de la noche.
En cuanto las sombras se apoderan de la montaña, los duendes de las rocas comienzan a salir. Son extremadamente ágiles los lirones caretos, muy capacitados para trepar, para saltar, y mantienen siempre el equilibrio con la ayuda de su larguísima cola. Se pasa la noche recorriendo todo el roquedo, buscando frutillos, buscando insectos, incluso pueden llegar a depredar nidos de aves. Mientras tanto, los topillos nivales los observan atentamente desde la boca de su refugio. Las puestas de arácnidos, de polillas, casi cualquier cosa puede ser un alimento apetecido por el lirón careto. No dejan ni un solo centímetro del roquedo sin registrar a lo largo de toda la noche. Y los topillos, que parece que no se deciden a salir mientras la familia de lirones se han hecho dueños del roquedo. Pero poco a poco va llegando la luz del amanecer y pronto los lirones se van a retirar hasta la noche siguiente. Con las primeras luces del alba, este topillo parece que tiene ya prisa por aventurarse fuera de su madriguera, pero el último de los lirones no se ha retirado todavía. Cuando la mañana llega por fin, los topillos nivales van a ir saliendo poco a poco y ahora van a tener algunas horas de actividad diurna para alimentarse. Y mientras regresamos de nuestra pequeña aventura nocturna, nos vamos haciendo todavía más preguntas que cuando subimos. ¿Pasan todo el año los lirones en estas cumbres o realizan migraciones altitudinales en primavera? ¿Habrán estado viviendo siempre a estas cotas tan altas o han llegado recientemente hasta aquí a causa del cambio climático? No lo sabemos. Quizás los expertos nos lo podrán responder dentro de poco.